pasa, apasionados y apasionadas de la guitarra? Soy Carlos Vázquez, de la Guitarra Española, y hoy te traigo una guitarrita flamenca, baratita, económica. Pues aquí tienes. Es una José Gómez, la F80, con tapa de abeto, aros y el fondo de sicomoro, ciprés en el mástil y palo santo, tanto en el hueso como en el diapasón. Trae el golpeador entero, tanto arriba como abajo. Clavijero, es muy bonito, con las clavijas nacaradas y en dorado. Bueno, como puede ver, el aspecto de la guitarra es chulísimo. Bueno, y aparte el sonido que tiene. Súper cómoda. Para mí quizás trae las cuerdas demasiado pegadas, pero trae la opción, porque tiene alma, de poderla ajustar y poderla poner un poquito hacia arriba para que no traste, no es que traste mucho, pero sí un poquillo, que para mi gusto no es de mi agrado. Lo que sí es verdad que al principio, con las cuerdas recién puestas y nuevas, pues es normal que ese ruidito pues lo hagan toda esta guitarra. Además, al estar tan ajustada, súper ajustada, pues suelen pasar estas cosas. Como te digo, es comodísima, está súper suave. El mástil es bastante delgadito y bueno, pues por lo demás has podido ver que sonidazo muy flamenca, y sobre todo el precio. En una guitarra de este tipo que no llega a los 200 euros con este sonidazo, pues la verdad que es una opción impresionante. Si te gusta, ya sabes, aquí te dejo el enlace para que, por si te gusta, la quieres comprar, pues nada, pinchando ahí te lleva a mi tienda, a laguitarraespañola.es. Ya de paso, si eso, pues te agradezco infinitamente que le des ahí, que te suscribas. Si te gusta, pues le das de paso a me gusta, y que nada, que nos seguimos viendo. Por aquí seguiré subiendo guitarras, tanto clásicas como flamencas. También te invito, si quieres, a mi página, otra página, donde es un blog, donde tengo un montón de contenido sobre guitarras. Se llama somoslaguitarraespañola.es, y ahí te hago una review completa con todos los detalles de esta guitarra, con fotos, con imágenes, con el vídeo. Pues si te quieres pasar por ahí, pues nada, somoslaguitarraespañola.es. Bueno, gente, que me voy, no te olvides de suscribirte si todavía no lo has hecho. Muchísimas gracias. Nos vemos. Una cosilla que se me ha olvidado de esta guitarra es que, como una guitarra de iniciación para principiantes, pues tiene un detalle que la verdad que viene muy bien, y no solo para los principiantes, porque es la guía esta de los puntitos en el 5, en el 7 y en el 9. Como te digo, es una guía para, pues para saber dónde ponemos los dedos, sobre todo las cejillas. Entonces, viene un detalle que viene muy bien. Una vez que ya coges la práctica, pues la verdad que vas del tirón, pero siempre es una cosilla, siempre un detalle muy bueno que ayuda muchísimo. Hacia el traste que estamos buscando. Bueno, venga, hasta luego.